Hola viajeros, comenzamos el tercer día de viaje. Estoy, bueno, no exactamente en Puñehuil, estoy como a 2 kilómetros en el camping Ballena Azul. Voy a comenzar esta jornada dándoles un pequeño tips para cuando desarmen la carpa, porque a mí por lo menos me pasaba siempre que cuando desarman la carpa y guardan las varillas, la mayoría las toma, las empieza a doblar y así hasta terminar. El problema con esto es que el resto de elástico que queda al final queda demasiado tenso. Lo que hay que hacer es tomarlo por la mitad y en la mitad empezar a girarlo para que el elástico dure lo más posible y en definitiva cuidar nuestra carpa. Así que el día de hoy comienza con este consejo de cómo doblar sus varillas. El día de hoy comienza temprano con destino hacia Chepu. Aquí tienen otro camping. Chuta, ya. Y así es la ruta de hoy día. Bastante ripio. Pero ir con cuidado, ¿no? Son, creo que como 25 kilómetros. De todas formas, les voy a estar dejando aquí abajito la ruta, la distancia. Pero hoy día nos vamos a Chepu. Miren lo que encontré, este como mirador en el camino. Wow. Me da la impresión que igual se puede bajar por acá, pero caminando. Allá hay alguien mariscando, se nota. Al borde, por allá. Y miren esa cabañita ahí. ¿Cómo se ven? Se pasó el lugar. A veces se come tierra también. Después de unos 2 kilómetros, un poquito más, en bicicleta desde el camping Ballena Azul, llegan este cruce Ancud, Dujato. Tienen que ir hacia Ancud, nos devolvemos un poco para tomar el desvío hacia Chepu. Hemos vuelto al pavimento después de 4 kilómetros. Oh. Ayer pasé por esa misma calle, pero hacia el lado de Puñihuil. Ahora nos toca volver un poquito. Ah, yo me acuerdo de este lugar. Miren, por favor. Qué belleza del lugar. Oh. Nadie en esa inmensidad de playa. Stop, hago una pausa en esta parte del capítulo porque quiero invitarte a ti a que te suscribas al canal, porque en general el 80% de la gente que ve estos capítulos no está suscrito. Yo no sé por qué no se suscriben. Es muy muy sencillo, basta que vayas aquí abajito, apretes clic en el botón suscribirse y ya vas a estar apoyando este canal a permitir que siga creciendo y que el contenido llegue a muchas más personas. Así que nada, espero que sigas disfrutando del capítulo y no olvides suscribirte. Gracias. Estaba celebrando la llegada al pavimento aquí atrás mío, pero fueron como 100 metros y aquí está la ruta de hoy por tomar caminos alternativos. Por aquí nos vamos hoy día a Chepu, pero el día está hermoso. Miren, aquí está la capilla de Cocotue. Muy bonita. La construcción típica con ese diseño de madera.
Lo que me llama la atención es que atrás tiene un cementerio, se nota, tiene... De aquí no se ve mucho, venía subiendo y se veía un poco mal. No voy a pasar porque está cerrado y no quiero que me arrepienten después, pero me imaginen acá, cementerio vista al mar, no está nada mal. Me preocupa esa montañita, ¿eh? Me tinca que hay que subirla. Hola viajeros, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de la subida del video anterior? Que les dije, me tinca que voy a tener que subir por ahí. Tenía que subir por ahí. Voy caminando. Y este video es solo para recordarles que es válido caminar. Si es que las piernas no dan, hay que subir caminando. No queda de otra. Y todo es válido, todo es parte de la experiencia. Así que la subida no da tregua. Suerte, ahora hay parte pavimentada, pero es curva tras curva, subida, está pesada, pero vivos, por si acaso, el alcohol gel le llamo unicornio. Te guaco alto, no, si me di cuenta que alto. Pero miren la vista, está precioso. El día está fenomenal. Y no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ahí eso es camino. Allá. Así que me imagino que la ruta debe ser como por altura. Oh, estoy cansado. Chepu, chepu. Para allá vamos nosotros. Menos mal porque no quería subir. Las vaquitas ahí. Acá ni se mueven, el vehículo se tiene que ir acomodando. Suerte que voy para allá, camino a Chepu. Seguimos por el camino rumbo a Chepu. Aquí ni se ve la bajada, se pierde, así que se ve grande la bajada. Después otra subida, quedan como 10 kilómetros, llevo 15 kilómetros aproximadamente pedaleado, así que nada. No. Veamos si es que no mola ningún canto. Viajeros, ¿cómo están? Yo estoy muy cansado. Llevo 16 kilómetros en 2 horas 50, muchísimo. Pero ha sido un camino constante de ripio, mucha subida, mucho descenso. Y en ambos hay que ir muy atento, con harta precaución. Pero nada, me quedan como 5 kilómetros para llegar a mi destino de hoy día, que es Chepu. We'll be right back.
sea, me está entrando la duda. Al fin pavimento. Hoy estoy pero muertísimo. Nos vamos a Chepu. Ay, qué rico. Me duelen los brazos de tanto frenar en las bajadas. Ay, qué rico. Del río Chepu, qué bello. Después de 4 horas de pedaleo, llegué acá al camping. Me voy a instalar ahí, al lado del río. Me quería bañar, pero dice que no es apto para bañarse. Así que nada, detalle. Hola, hola, ya me gusté. Me instalé en el camping. Perdí mi cintillo, así que tengo el pelo terrible. Pero en fin, muertísimo de hambre. Y el almacén más cercano está a 1 kilómetro, así que me voy caminando. ¿Qué tanto es 1 kilómetro? Llame este bloqueador. Y mañana debiésemos tener la salida al principal atractivo de Chepu, que todavía no se lo voy a decir hasta que lo vean mañana con sus propios ojos. Adiós. Hola viajeros, ¿cómo están? Son las 3:22 de la tarde. Comencé el pedaleo, si mi memoria no me engaña, a las 9:30 o 10:30, por ahí. Ya estoy instalado en el camping. Está muy bonito, está muy bacán todo. Tengo aquí la carpa con techito, el camping. Tiene allá atrás luz, electricidad. Y acá al ladito estaban estas mesitas, así que estoy preparando recién mi almuerzo. Y venía pensando en esto el tramo final del peleo, que en verdad venía muerto de hambre. El clásico de Salvador, fideos con vienesa. Son caleta, pero no vendían de amena y más encima son de pollo. Pero aquí hay un perrito que seguro va a estar contento de mi exceso de salchichas. Así que nada, estoy calentando la agüita. Me compré unas galletitas, que tenía ganas de comer algo dulce, una bebida. Y nada, aquí estoy preparando la comida y todavía no contrato el tour para mañana, pero
se supone que el dueño del camping, que ahora no estaba, vuelve en una lancha, pues tienen aquí al ladito barquitos, ahí hay uno y por allí había otro. Así que, nada, cuando vuelva tengo que hablar con él y anotarme porque al parecer quedan muy pocos cupos para mañana. Así que nada, a esperar. Viene llegando el botecito aquí al lado de donde yo me estoy haciendo el picnic. Al fin, disfrutando mi comidita, y yo a veces también me como una olla. Hoy día era necesario. Es literal una olla. Fideos con salsa y vienes. Un mojar. Hola viajeros, espero que el capítulo de hoy les haya gustado y que se hayan maravillado y encantado con esta nueva ruta, este viaje que fue desde el sector de Puñihuil, estas famosas pingüineras, esta reserva por los islotes de Puñihuil, hasta el sector de Tepu. Es un camino hermoso. Y por supuesto, si lo disfrutaron, los invito a que den clic en el botón me gusta aquí abajo, a que se suscriban y por supuesto no olviden apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Ahora, como me salté la primera parte de este capítulo porque quise empezar de lleno ya con la aventura de este día, les quiero hacer algunos comentarios a modo de conclusión. En primer lugar, mencionar que esta ruta de hoy fue la más exigente para mí en todo el viaje de Chiloé. Fue una ruta que prácticamente el 90% fue de ripio. Fue un ripio bastante pesado, con mucha subida, bajada. Un ripio en malas condiciones que te obligaba a estar siempre atento 100% a la ruta. Sobre todo en las bajadas había que ir con mucho cuidado, ir siempre un poco tenso, frenando constantemente. Entonces, se los quiero mencionar para que lo tengan en cuenta dentro de su itinerario si es que viajan a Chiloé, que espero que así sea. Esa es la idea de estos capítulos, que se motiven y que vayan a conocer Chiloé porque es muy muy bonito. Y sobre todo porque Tepu es un destino un poco perdido dentro de Chiloé, es un lugar muy poco mencionado, pero que tiene un atractivo impresionante. Y que no se los quiero adelantar todavía, se los voy a dejar como sorpresa porque va a ser la temática principal del próximo capítulo. Mencionarles también que la otra opción era regresar a Ancud y desde Ancud también volver y tomar la ruta 5 Sur, que en verdad uno es más peligrosa, hay mucho tránsito de vehículos, camiones, etcétera, sobre todo en verano que es temporada alta. Así que yo quise evitarlo en una parte por eso, pero también porque quería conocer estos caminos interiores, no devolverme y visitar nuevamente el mismo trayecto que ya había hecho. Mi objetivo era conocer lo más posible, así que en ese sentido pensé que lo mejor era meterme por estos caminos interiores. Este camino tampoco me lo recomendaron. Si es que ustedes vieron el capítulo anterior, se recordarán que yo mencioné que fui a la oficina de turismo que está en Ancud y me dijeron que era peligrosa la llegada a Puñihuil. Y además también me dijeron que esta ruta interna tampoco era recomendable. Y si bien es muy difícil, es una ruta que efectivamente tiene una dificultad alta. En total son aproximadamente 24 kilómetros y yo me demoré casi 4 horas. 100% de ripio, como les digo, con poco acceso a agua, que eso es muy importante porque yo en mis últimos kilómetros ya no me quedaba ni una gota de agua. Pero que tampoco es algo que me preocupara en demasía, porque si es que tenías sed, siempre está la opción de acercarte a alguien, ir a alguna casa cercana y pedir agua. Tampoco es algo tan terrible y creo que nadie te lo negaría. Así que nada, en conclusión, les recomiendo mucho esta ruta, estuvo muy bonita. Fue la ruta, como les dije, más difícil técnicamente, físicamente, pero no por eso hay que dejarla de lado, porque de verdad, que es muy bello este tramo. Y que te permite conectar de otra manera, porque al ser un camino interno uno no va por las rutas principales que están llenas de vehículos, se ven algunos poblados que prácticamente ni siquiera aparecen mencionados en el mapa, así que se los dejo como una muy buena alternativa. Y si tú eres nuevo en este canal y este es tu primer capítulo,
Te quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, que este capítulo forma parte ya de un viaje que fue Tiloé en bicicleta y que ya tiene algunos capítulos previos, así que si aún no los has visto, te los voy a estar dejando aquí arriba para que vayas y veas esta aventura desde el inicio y no te pierdas ningún detalle. Y además, te menciono que todo esto comenzó con mi viaje en bicicleta por la carretera austral, así que si no sabes de la carretera austral, o mejor aún, si es que lo sabes y siempre ha estado ahí en tu mente en viajar, conocer, no puedes dejar de ir a ver esos videos porque esa aventura es sorprendente, es preciosa, los paisajes son maravillosos. Tuve la oportunidad de recorrer carretera austral completa desde Puerto Montt hasta Bill O'Higgins en un viaje de más de 40 días en bicicleta y toda esa aventura está registrada aquí. Te lo voy a estar dejando para que vayas, no te la pierdas y disfrutes de todo ese contenido porque estoy seguro que te va a encantar, te va a ser muy útil además si es que quieres preparar un viaje para allá, sea que vayas en bicicleta, mochileando, en auto, con amigos, lo que sea, te va a ser muy muy útil para preparar esa linda aventura. Y por supuesto los dejo invitados para que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook y en mi blog www.estoyen.cl, donde está relatada toda esta aventura de Tiloé día a día, para que vayan, no se lo pierdan. Si es que quieren conocer cualquier información más en detalle, está señalado en el blog los precios, distancias, lo que fue más difícil, lo más bonito, los atractivos que no se pueden perder, todo eso está señalado en el blog para que vayan si es que necesitan volver a retomar cualquier punto de este video, de otros videos o contenido en general acerca de cómo prepararse para un cicloviaje, etc. Y por supuesto me quiero despedir de ustedes dándole las gracias por su buena onda, sus comentarios, todos los me gustas que ustedes le dan a los videos, a la gente que se va a Instagram y disfruta también del contenido que voy generando allí. Gracias a ustedes que permiten que este canal siga creciendo, vamos poco a poco avanzando y eso me gusta. Así que nada, sigan disfrutando del contenido, anímense a viajar, disfruten del viaje en bicicleta en especial. Si es que aún no lo han hecho, los invito para que se den una opción, se den una oportunidad de probarlo porque se van a enamorar. Es un viaje muy distinto, completamente diferente a cualquier otra manera de viajar. Así que ténganlo presente, si tienen ese distinto, la idea de estos videos es motivarlos para que lo hagan y se lancen en esta aventura. No se desaparezcan por el canal porque ya pronto se viene un nuevo capítulo donde vamos a ir a conocer un lugar precioso, un imperdible de Tiloé, de esas cosas que no pueden dejar de ir a visitar porque uff, se mueren lo lindo, lindo, lindo que es. Y está en Chepu también, así que no nos vamos a alejar mucho de ese sector. Así que nada, que estén súper bien, que tengan una excelente semana y nos vemos en un próximo capítulo de Estoy en Tiloé. Chao, chao.